La tipografía venecianas, también llamadas humanas o humanísticas, surgen en Venecia, alrededor de 1460 y 1470. Son los primeros tipos romanos que se derivan de los manuscritos humanistas del siglo XV. Hay algunos ejemplos, pero al menos unos ejemplos serán mostrados para que sepan cómo es el estilo humanista o veneciano. Algunas fuentes que entran en la clasificación de la tipografía humanista son los siguientes: Erasmus y Centaur. Estos dos son los más usados en algunos logos. Las características que poseen es que tienen un contraste débil y gradual entre los trazos gruesos y finos. El transversa de la E de caja baja es oblicuo. Las letras de caja baja tienen ascendentes oblicuos y trazos terminales, mientras que las letras de caja alta tienen la misma altura que las ascendentes. Ahora pasamos con la categoría tipográfica sans serifo, también llamadas lineales. Este grupo es idéntico a las lineares de voz y se subdividen como grotesca, neogrotesca y geométricas. Las grotescas en sus características poseen persistencia en la modulación del brazo y ausencia de remates. En el caso de las neogrotescas, estas poseen ausencia de modulación, ausencia de remates, estructura humanística del carácter. Y geométricas en sus características poseen ausencia de modulación, ausencia de remates y estructura geométrica del carácter.